que tengo que estar al tiro ahorita, porque es la 1:10 de la mañana y pues. Vale, verga. Nada más quiero un jazón, un 100. Simón. Ya estuvo, nada más. ¿Qué hay, mis buenos brodies? Ah, perdón que no pude haber iniciado tan rápido, pero me interrumpieron. Había un compa ahí que se acercó y dije, ya valió mother. Estamos aquí en el barrio y pues de alguna manera lo conozco. Entonces no hay bronca. Y pues vamos a ver qué rollo, ¿no? A ver qué nos espera. Vamos a hacer este videito. Chequen. No hay nadie. Nadie. Lo estoy haciendo yo solo. Y pues vamos a ver qué nos espera, hermanos. Vamos a poner la aplicación de Randonáutica. Aunque sea que hagamos unas tres ubicaciones, pues está chido. Esperemos que todo salga bien. Y pues siempre al tiro, porque ya son la 1:20, 1:30 de la mañana. Y pues estoy solo aquí en el barrio. Pues vamos a darle en poder, porque parece que es como la, pues como la más ruda. Híjole, parece que no hay. Vamos a intentarlo una vez más. Chicken. Me están marcando prácticamente del otro lado. Pues va, hermanitos, ahorita los topo. Y pues vamos para allá. Pues ya estamos acá, hermanos. Realmente nos marca que es en esta casa que está aquí, en esta. La neta es que pues no veo muchas cosas. Pues solo es como una reja allí. Realmente marca que es como atrás. Miren, de hecho ya se ve la ventana, pero ¿es de que está aquí? Pero no sé, no encuentro nada. Normalmente dicen que puede ser que... Bueno, es que hay algo que no me queda claro. Dicen que puede ser el lugar exacto o algo cercano. Entonces, de todas formas, pues checamos alrededor y pues no encontramos nada. Pero es esta casa. Pues realmente, pues no hay nada. Una vez más, no hay nada. Entonces, aparte marca como si fuera adentro. Entonces, pues obviamente no podemos entrar. Entonces, ni modo. Vamos a tener que encontrar un siguiente punto. Pues no sé realmente qué me espanta más, bro. Si estar aquí en medio de la noche, acá en Iztapalapa, hermanos, y solo, o realmente pues la aplicación. O sea, porque obviamente es un poco arriesgado el hecho de que tengas que ir a cierto punto y que sea una casa, y pues obviamente aquí la gente se paniquea, se espanta y pues piensa que de alguna forma andas sospechoso, ¿no? Entonces pues vamos a intentarla un par de veces más, porque ahorita ya no me encontró ubicaciones. Vamos a darle al segundo intento. Y está prácticamente en la vuelta. Pues vamos a darle, está cerca. Creo que tiene que ver mucho el poder que dice de 0.33. Me parece que es muy bajo, entonces realmente no sé qué es lo que encuentre en esos puntos. Pero bueno, pues vamos para allá. Alguien se le subieron las copas. Estaba aventándose una bien chida. Pues realmente no sé qué quiero encontrar ahí. Pensemos en que quiero encontrar algo que me mantenga inquieto, porque pues nada más vamos y no encontramos absolutamente nada. El Valedorsky, no manches, siempre hace esos viajes y no encuentra nada. Pura mentira. Yo solo capto lo que me encuentro. Veamos qué pasa. Ya estamos por llegar. Llegamos. Pues realmente me marca ahí. Vamos ahorita a atravesarnos. A ver si encontramos algo. Porque me marca que es como justo enfrente. Y es que es una construcción que están haciendo apenas. Pero que la neta no tengo idea de qué vaya a ser. Pero chequen. O sea, prácticamente no hay. Pues no hay nada, es como una zona de obra. Entonces,
Pues no sé. Realmente no sé qué pensar, ¿eh? Realmente no sé qué. ¿A qué se refieran con esto de mandarnos aquí? Pero bueno, pues es como un hule. Y pues bueno, creo que no encontramos nada otra vez. Déjenme correrle para acá. Esa es la tercera ubicación. Queremos hacer este video porque es, pues realmente decidí salirme a una hora que ya no hay como mucha gente, pues para hacerlo un poco más interesante. Y pues como lo estoy haciendo a pie, y entonces pues vamos a ver qué sucede. Esta es la tercera dirección, vamos para allá. Son lugares que yo conozco, son lugares que por los que he pasado. Pues realmente me hace falta comprender mucho qué es lo que sucede con esta aplicación. Pero bueno, hago con mucho cariño este video para mis valedores, para todos aquellos que están acompañándome. Y pues quise hacerlo de una manera muy espontánea. Dije, va, que se arme si me salgo pasado la 1 de la mañana. Y pues vamos a ver qué nos encontramos. Como antes, pues antes me salía así de las fiestas a las 3 de la mañana. Pero ahora no. Ahora mi vida ha tornado a crearles este contenido bien chido para todos ustedes con mucho cariño. En verdad me emociona hacerlo. Ahora las botellas se han convertido en una cámara y en un micrófono. Y justo dice que es aquí, o sea, no sé realmente. Pues es que marca en medio de la calle, entonces no tengo idea. Solo está esa casa blanca, está amarilla. Estoy en medio de un camellón. Pues no vemos mucho. Solo hay un bote rojo que no tiene absolutamente nada. Realmente es muy extraño porque, pues según yo he visto en otros videos donde, pues donde dicen que no es como tal el lugar exacto, sino que a veces es alrededor de la ubicación. Y es que la verdad la última vez que hicimos esto, pues no revisé muy bien, solo como me fijé en las estructuras y todo demás, pero nunca me fijé a los lados o en algún en el piso o en algún auto o algo que estuviera cerca. Entonces, pues no sé realmente qué esperar. Solo hay unos pequeños hoyos, pero pues esos son como de la misma construcción. No sé qué estén haciendo aquí en las obras. Pero aquí me marca, aquí justo en medio. Entonces no tengo idea. Realmente no tengo idea, ya busqué. Y pues nada. Nada de nada. Lamentablemente les confieso que llegó al final este video, porque ya no pudimos encontrar más ubicaciones. La aplicación ya no daba, ya decía que no había más. Entonces, bueno, será por algo. Habrá gente que sepa pues realmente cómo puede funcionar esta aplicación. Si es así, por favor, coméntenme, escríbanme, mándenme mensajes diciendo cómo es la manera mucho más efectiva para poder utilizarla, de qué trata un poco más, y pues se los agradeceré mucho. Así que les agradezco también por estar aquí viendo un video más de Valedorsky, y pues espero que les haya gustado o no les haya gustado. Pues denle like o denle dislike, no hay bronca, está chido saberlo. Así que pues de todas formas les mando un abrazo virtual y nos estamos viendo pronto. Bye.